Antes de que comenzara la concentración del PP en Madrid y a vista de muy pocos, el expresidente del gobierno y el líder de los populares se fundieron en una muestra de afecto. La primera concentración del PP desde el 23 de julio hasta ahora, los de Feijóo solo habían convocado actos y mítines para mostrar su frontal rechazo a las negociaciones y concesiones de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. Pero este domingo 12 de noviembre ha sido diferente. En todas las capitales de provincia, en toda España, cientos de miles de españoles han salido a las calles para clamar igualdad ante la desigualdad que significa la amnistía. El convertir a España en un país dividido entre españoles de primera y de segunda, expresan manifestantes a Es Diario. Alrededor de un millón de personas han salido a las calles madrileñas. Solo en Madrid, a tenor de los datos facilitados por la organización. No todos los asistentes, sin embargo, son votantes del PP, un hecho que sabe y que reconoció el propio Feijóo. Porque lo más importante es que todos nos unamos ante las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes, es decir, que se aparquen las diferencias políticas frente a un adversario común, señalan tanto desde el PP como, también, fuentes de Vox. Y a la vista de muy pocos, un abrazo llamó poderosamente la atención. Antes de que comenzara la concentración del PP, en la zona de espera y entrada al escenario de los miembros del PP asistentes, Feijóo, a su llegada, se encontró con Almeida, Alfonso Serrano y, también, José María Aznar. Lejos de mostrar las dos facciones del PP, la dura y la moderada, algún tipo de distancia, Feijóo y Aznar se fundieron en un sólido abrazo. La unión entre ambos se palpó. En efecto, tal abrazo es un claro símil de lo que hoy se vivió en toda España. Ante posiciones políticas distintas en ciertas materias, un objetivo común, devolver la igualdad de los españoles ante la amnistía de Pedro Sánchez, permitió que todas las diferencias se aparcaran. En conclusión, lo que va desde el centro hasta la derecha está más unido que nunca. O, al menos, eso es lo que han querido demostrar. Y lo han conseguido.